Bienvenidos de vuelta a las cápsulas de programación de C ⁇ El día de hoy vamos a aprender una nueva estructura llamada While, la cual nos va a permitir generar um, de manera repetitiva y constante ciertas, um, ciertos comandos o ciertas instrucciones hasta que una condición sea... Cumplida. En este caso vamos a hacer un programa de cuenta regresiva en el cual vamos a pedirle al usuario que nos proporcione un número y el programa va a desplegar ese número ¿sí? y va a empezar a restar de manera constante hasta llegar a cero. Entonces vamos a empezar con nuestra primera línea de código using namespace std punto y coma. Y después vamos a darle instrucciones como de costumbre a mi usuario. Primeramente crearemos una, una variable int número y le igualaremos a cero. Y ahora escribiremos el mensaje para nuestro usuario. Sellout, Bienvenido al programa de cuenta regresiva. Flujo de datos otra vez hacia la izquierda. Y vamos a hacer un salto de línea. Punto y coma. Otro mensaje más en donde pidamos que se ingrese un número. Ingrese un número entero para comenzar la cuenta regresiva okay. nuevamente flujo de datos hacia la izquierda y vamos a poner nuestro salto de línea punto y coma. ahora haremos eh, utilizaremos el comando sein para pedirle al usuario que ingrese el número entero que desee el cual vamos a guardar en la variable número indicando con el flujo de datos hacia la derecha que lo que va a escribir queda guardado en esa variable. Utilizamos punto y coma. Y ahora eh, utilizaremos esta nueva eh, estructura que vamos a estar aplicando el día de hoy, la cual se llama bucle while. O en inglés sería un while loop. En español quiere decir mientras. Y tal cual lo podemos eh, textualizar así. Mientras una condición sea verdadera, los comandos dentro de la estructura while, los que estén dentro de sus llaves, se van a seguir ejecutando. Entonces, ¿cómo se escribe? Primero pondremos la palabra while, ¿sí? que es W-H-I-L-E, y seguida de paréntesis, es muy parecido al if que utilizamos anteriormente en la cápsula pasada, donde dentro vamos a poner la condición. En este caso, vamos a poner la condición cuando mientras número sea mayor a cero ok mientras que el número que nos haya dado sea mayor a cero eso quiere decir cuando todavía no lleguemos al número 0 esto se va a seguir repitiendo entonces vamos a abrir nuestras llaves sí y aquí dentro de estas llaves es donde vamos a poder poner todos los comandos que se van a ejecutar de manera repetitiva sí mientras que número sea mayor a cero entonces vamos a poner la palabra see out y vamos a imprimir el número ok vamos a estamos poniendo aquí los signos al revés ya los cambiamos hacia la izquierda vamos a imprimir el número y vamos a hacerle un salto de línea sale muy importante para que quede ahí organizado todos los datos punto y coma ¿Sí? y después ¿Qué es lo que necesitamos hacer para una cuenta regresiva? Aquí, primeramente, estamos imprimiendo el primer número que nos dio nuestro usuario. Después, vamos a tener que ir restando uno a uno en cada una de las repeticiones que haga nuestro bucle while. Esto quiere decir que while primero va a ejecutar aquí la línea 14, va a imprimir el número. Y después, en la línea 15, nosotros vamos a hacer que el número, la variable número, sea igual a. La misma variable número a lo que vale número, ¿sí? Por ejemplo, si el número vale 20, entonces le estamos diciendo aquí que el número va a ser igual a 20 menos 1, ¿ok? Y ahí cerramos con punto y coma. Nuevamente estamos utilizando operaciones aritméticas dentro de una variable como lo estamos viendo aquí. Podemos hacer esto, esto, esto es totalmente válido y muy funcional, ¿sí? Es algo, una buena práctica que tú vas a poder aplicar no solo en este programa, sino en muchísimos programas. Tiene muchas aplicaciones este, esta estructurita o este, esta línea de código, este método que estoy utilizando de sumarle o restarle uno o más a la variable. Entonces, vamos a ver cómo se despliega este programa en la consola. Nos va a pedir primero el número. Bienvenido al programa de cuenta regresiva. Ingrese un número entero para comenzar la cuenta regresiva y vamos a ponerle aquí el número 15 y daremos enter. Y ahí podemos ver cómo se empezó a ejecutar mi bucle while. Tenemos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Esto quiere decir que nos estuvo imprimiendo la variable número, y después de que nos imprimía la variable el número, como aquí en el 15, le restaba 1. ¿Sí? Y ya era 14. Ahora se vuelve a repetir porque estamos en un bucle. Estamos en un bucle mientras. Y se va a seguir repitiendo hasta que el número. O se va a repetir mientras que el número sea mayor a cero. En el momento que el número sea igual a cero, ¿sí? se va a dejar de repetir. Como lo podemos ver, aquí nuestro último número fue el 1. Entonces, esto fue el programa del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la cápsula siguiente.